Estando Petinero, uno de los refuerzos de, de Villamitre para, para esta temporada. ¿Conoces la categoría? Porque venís de, de, de Chipoletti. Bueno, contadme un poco tus primeras sensaciones, ¿no? Primer día de entrenamiento. Sí, bueno, eh, la verdad que contento. Eh, me, me aceptaron de la mejor manera y, y bueno, vamos, vamos a ir de a poco conociendo a, a los chicos y, y, nada, y poniéndonos, poniéndonos a punto en la, en la pretemporada. Cuando te llamaron de Villamitre, no sé si te llamó un dirigente, te llamó Mungo, eh, ¿qué apreciación tuviste? ¿Qué sensación te quedó? No, la sensación fue muy buena porque, como se sabe, es un club que, que siempre pelea, yo lo, lo, lo vengo diciendo, eh, un club que siempre pelea y que, y que tiene jugadores muy buenos. Entonces, por ahí eso te, te lleva a exigirte y a, y a mejorar. ¿Qué, ¿Qué te pidió Mungo? ¿Qué, ¿Qué puesto tenés que cubrir o directamente todavía no, no se habló eso? Sí, me habló sobre Tapia, que, que fue el que, el que se fue, así que eh, yo creo que, que vengo como para, para poder aportar en, e, en ese lugar y, y esperemos que lo pueda hacer de la mejor manera. Muchos de estos compañeros que hoy van a, a digamos, acompañarte en este 2024, ¿los enfrentaste? Sí, sí, bueno, eh, también lo, lo he charlado y... Y tengo compañeros con los que he jugado, y, y nada, que conozco a algunos, y, y nada, la verdad que, que por eso me quedo tranquilo, porque sé que hay, hay, hay buenos chicos, hay buenos jugadores que, que pueden dar lo mejor en, en la cancha. Molini, Ávila, vos, o sea, todos del Alto Valle. Sí, sí, bueno, está Seba también, que, que lo conozco, eh, la verdad la que, la que también. Mancha también, sí, salen, salen varios jugadores allá. Bueno Fernando te, te agradecemos y, y bueno ¿qué, ¿Qué le puedes llegar a decir a, a la gente de Villamitre, ¿no? Que, que te sumas como refuerzo. Y la verdad que, que bueno, como lo vengo diciendo, uno, uno tiene que brindarse al 100, eh, Estoy para eso y, y más hay que exigirse porque como lo dije, es un club que siempre pelea, que siempre está ahí arriba y te exige al máximo, así que, que, que vengo para eso, para aportar lo mejor de mí, para, para llevar al club donde... Donde viene buscando estar, y creo que, que este puede ser un gran año para nosotros.